La supuesta manipulación en las cifras del IPC continúa dando que hablar, y es que los chilenos también muestran su malestar con los datos del INE. Terrible, terrible darse cuenta de cómo nos ven la cara. Deberán corregirla, ya, así que... porque afecta directamente al bolsillo de la gente. Como siempre nos afecta a los que estamos pagando más impuestos que la clase media, que aquí le dicen. Y ya no hay en quién creer, porque todo el mundo miente. Todo esto se traduce en un aumento de los precios para todos nosotros, digamos, en los bienes de consumo que tenemos mes a mes. Una situación a la que nadie ha quedado indiferente. Hoy fue el turno del presidente del Banco Central, que también tuvo palabras para esta posible manipulación. Nosotros somos uno de los actores más interesados en que el IPC sea una información fidedigna. Por lo tanto, la confiabilidad del índice es de la mayor importancia, y por eso nos parece especialmente grave la situación que se ha planteado. Todo esto porque la UF sería la principal afectada, una unidad creada hace 52 años en Chile y que con el tiempo ha tomado gran protagonismo. Se ajusta diariamente, el Banco Central determina su valor, es el principal agente en los contratos de la economía y fomenta los ahorros. Un sistema eficiente para los expertos, pero que hoy aseguran es la oportunidad para modernizar. A lo mejor viene el momento hoy día de plantearnos efectivamente, ¿es viable la necesidad a lo mejor de reformular los mecanismos como se reajusta o llevar a que a lo mejor no todos los instrumentos de ahorro sean bajo esa variable? De alguna manera puede ser la forma de darle una vuelta a esta unidad. Otro tema son las supuestas compensaciones por los cobros de más que se habrían hecho por algún producto o servicio, una situación que tiene opiniones divididas entre la gente. Una compensación sería bueno, pero yo creo que más el fondo es eso, que las instituciones están perdiendo credibilidad. Yo no creo que es posible, o sea, tengo muy poca fe en que llegue a pasar eso. ¿Devolver algo? No. Oh, no creo, imposible. Ojalá que la hagan. Pero, ¿qué tan real puede ser esta idea? Uno podría demandarlo por incumplimiento de labores y desmedro al patrimonio, etcétera. Probablemente a través del Cernago o distintas instituciones puede hacerlo y está en su derecho. Pero la verdad que llegar a puerto o a un fin se ve difícil. Por el momento, solo queda esperar que la investigación entregue mayores antecedentes de esta posible manipulación. Mientras tanto, desde el gobierno confirmaron que le darán urgencia al proyecto que busca autonomía para el Instituto Nacional de Estadísticas.